Bueno, terrible el testimonio de esta sobreviviente de la masacre de Ruanda en 1994, que perdió gran cantidad de gente de su familia. Sobrevivir, para contarlo, dice ella, estuvo charlando en exclusiva con Susana Reynoso. Susana, conmovedor, obviamente. Oh, la verdad que sí. Escucharla en primera persona. En primera persona, saber que mataron a 95 personas de su familia, incluidos sus padres y sus hermanos. Aprender a vivir sola. Aprender a encontrar un lugar en el mundo, porque todo en Ruanda le fue destruido, incendiada la casa. Y estuvo en la usina del arte y te digo, es para que se te ponga la piel de gallina, porque habló ante 1.500 personas que se pararon emocionadísimos a saludarla. Cuando terminó de hablar, todos querían que le firmara el libro. Realmente fue muy conmovedor escucharla. Tremendo. Recorre el mundo contando esta experiencia y viviendo y ejercitando el perdón como una forma de vida, ¿no? Perdió casi toda la familia. Le quedó un solo hermano que no estaba en Ruanda, que estaba estudiando en Senegal con una beca. Y la beca británica que tenía no le permitió volver a Ruanda, justo a tiempo para salvarle la tremendo. Vida. Tremendo, encerrada en el baño durante meses, ¿no? Tres 91 meses. Días con otras 7 mujeres, efectivamente así fue. Y sobrevivieron turnándose también, ¿no? En claro. El libro lo cuenta todo. Claro. Bueno, un libro que seguramente será muy buscado. Pasamos a otro tema, la despedida de Virginia Luque, el dolor en el mundo artístico por su partida. Así es, tenía 86 años, la llamaban la estrella de Buenos Aires. Es uno de esos casos únicos en que una cantante popular ha grabado a todo un autor. Ella cantó todos los tangos de Discépolo, por ejemplo. Sí. Había actuado en diferentes programas de televisión, incluso en cine. Había actuado en alguna película de De Mare, en Sangre y Acero, precisamente, de Lucas De Mare. Falleció ayer a los 86 años. La noticia se conoció a través del programa de radio de su esposo, Lionel Godoy, que es también un tanguero de esos que uno escucha con gusto en la 2x4, la FM Tango de la Ciudad de Buenos Aires, y sus restos son despedidos hoy. Bueno, damos vuelta a la hoja, pasamos a otro tema y tiene que ver con las muestras, dos ferias infantiles. Sí. ¿Sí? Se confirmó una nueva en Tecnópolis así y otra que es la tradicional de Dorrego. Te digo que esta es una información que tenemos en exclusiva, porque cuando venía para acá... Dígala antes de ahogarse, por favor. Es una información que tenemos en exclusiva, lo digo antes de ahogarme con la tos, porque esta mañana cuando venía para el canal llamé al ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires que no estaba enterado de nada. Sí. En principio, la intención del gobierno nacional es hacer, en forma paralela a la Feria del Libro Infantil, que este año se va a hacer en el predio del Dorrego, que queda sobre Avenida Dorrego, como su nombre lo indica, otra feria paralela. Claro. Es decir, una feria infantil y juvenil, pero, digamos, para otro público. Las razones me las voy a enterar esta tarde, apenas empiece a juntar la información, porque la verdad es que es insólito que siendo un mercado tan chico, Nuria, sí. Porque no es que el mercado infantil tiene el tamaño del que tiene el mexicano. Acá vos, es muy chico. ¿Cuál es la intención real? Y la intención es mostrar, yo creo que es la intención es mostrar quién tiene el poder y quién tiene los fondos como para decidirlo. Porque también es cierto que el Consejo de Administración de la Fundación El Libro está dispuesta a participar de las dos ferias. En unas ferias con las editoriales, que no quieren sí. irse a Tecnópolis, y en otra mandando libros a una mega librería infantil que va a tener juegos y que va a reeditar. Es en Tecnópolis. Claro, la de Tecnópolis seguramente va a reeditar todos los juegos que tuvieron en el Encuentro Federal de la Palabra. Sí. Y la de acá va a tener editoriales, con stands, claro. con ofertas también para bueno, chicos. Bueno, es un poco... No está tan mal si lo pensamos desde el lado que descomprime la cantidad de gente, porque pero es que una no va. Salida... Ah, no va, la gente no va, porque Tecnópolis es de muy difícil acceso. Sí. Yo en el Encuentro Federal de la Palabra estuve 3 veces y así me enfermé. La segunda gripe que me agarré este año me la agarré en Tecnópolis, porque es demasiado desangelado el lugar, demasiado grande... Y la verdad es que los chicos se cansan de caminar. Vos que tenés hijos chiquitos, debés saber que los chicos te caminan un rato, pero después los tenés que meter en algún juego, en algún entretenimiento. Es un predio gigantesco. En invierno te morís de frío, porque yo he estado en invierno en Tecnópolis. Sí, y tenés lugares cerrados también para hacerlo. Claro, hay pabellones cerrados, pero te digo que mientras tenés que caminar de un pabellón a otro,
Son como 10, 15 minutos de caminata. Pero no es bastante parecido a lo que pasa cuando es la rural, por ejemplo. Pero vos en la rural tenés todo por adentro para caminar. Ahí no tenés opción de hacerlo. Ahí tenés la opción de hacerlo por afuera. Bueno, pasamos a otro tema, Susi. Empezó la Ciudad Emergente. Empezó Ciudad Emergente ayer con una muestra sobre los Stones que se llama, rápidamente acomodo el machete, Early Stones, del fotógrafo Michael Cooper, que ha seguido diversas giras de los Stones. Y vinculado con esto, los Stones ya cerraron para venir en el 2015 a Buenos Aires. Qué bárbaro. Así que eso es una buena noticia porque de alguna manera se está adelantando con Ciudad Emergente, donde va a haber una amplia oferta musical de muestras, incluso de charlas para un público joven, obviamente, hasta el 8 de junio. Y te decía, los Stones 2015 los trae Daniel Greenback, que hasta ahora estaba congelado porque por un acuerdo que tenía con Time for Fun no podía traer grupos del exterior. Esta vez sí lo trae. Ahí estábamos viendo la foto de Mauricio Macri, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que esta vez, lejos de su imitación de Freddie Mercury, decidió posar como un Beatle. Ahí está junto a Lombardi y a Diego Santilli. Esto se todo de pintó, ayer. Se peinó. Sí. Ayer fue como una fiesta así muy relajada. ¿Se pintó un mechón Lombardi? ¿Qué se pintó? Y es probable que se haya... Bueno, para una campaña contra la violencia femenina se puso unos zapatitos de tacos rojos en la feria, así que él está siempre muy dispuesto. Bueno, ¿hasta cuándo tenemos posibilidad de hasta el 8 visitarla? 8 de junio. Bueno, muy bien. Y es gratuita, que esto es importante decirlo también. Ajá. Todas las actividades son gratis. Bueno, importante resaltarlo. Cinefest Brasil. Cinefest Brasil también se inauguró ayer, empieza hoy. Todo va a transcurrir en Cinemark de Palermo. Uh-huh. Recuerden que hay una segunda parte como una especie de remake, que es la misma, pero ampliada, la película de Ciudad de Dios. Sí. Usted recordará Ciudad de Dios, la película filmada completamente en una villa, en una favela de Brasil. Sí. Este año es Ciudad de Dios 10 años después. ¿Cuánto cambió después de esa película? Que yo recuerdo, hablé con el autor del libro y le dije, contento con la película. Y me dijo, la película es de otro director, la gente en las favelas no lee. Con lo cual ya no me dejó ganas de hacer la segunda pregunta. Claro, ya que está. Yo llevaba preparada. Ya te la bajó de un ondazo en la primera. Sí, claro, porque yo llevaba todo un cuestionario en la cabeza. Pero va a haber una película sobre el Papa. Sí. Que es la película de la recorrida durante el Encuentro Mundial de la Juventud. De la Juventud. Y un homenaje a Vinicius de Moraes con dos documentales. Bueno, el padrino del festival es Ricardo Darín. Estuvo también allí en la presentación de lo que fue ayer. Que hoy lo que va a empezar a hacer es la presentación de las películas. Gracias, Susi.